Buenas, grumete, bienvenido a Modelismo Naval para todos. Y hoy, sea lo que sea, terminamos el submarino, ¿vale? Ya está pintado con aerógrafo y ahora ya nos queda darle los retoquitos, darle los efectos. Me falta la paleta húmeda. El YouTube es frito, tío. Qué altura, de verdad. Bueno. Manual de instrucciones, ¿vale? Lo pinta así y aquí ya no me hace falta nada más. Vamos, eso ahí y esto por aquí. Bueno, pues ahí está. Creo que no lo voy a hacer, creo que no lo voy a hacer con aerógrafo. Por no agobiar naranjito. Creo que lo vamos a hacer a pincel lo que falta, ¿vale? Ponernos serio. Y vamos a ir. Buenas, Cecilio. Me hace falta el lápiz. Aquí. Vamos. Esto tiene dos colores, que es el C, que ya está pintado. El C era un gris frío, lo que lleva el submarino. Y el H. Vamos a ver el H, ¿cuál es? Buenas, Rubén. H. Gris blue. Gris azulado. Gris azulado. Vamos a ver. Gris azulado. Vale, lo que os digo, me parece a mí que no lo voy a usar el aerógrafo, ¿eh? Dejadme que mire la cámara. Ahí tengo por aquí. Podríamos. Vamos a ver. Blanco, blanco podrido, ¿no? Púrpura, ¿no? Si no, lo azulamos el gris fuera. Plata, azul ultramarino, gris sombra y negro. Gris sombra, marrón carbonizado, gris metalizado, oliva amarillo, terracota, más negro, verde caimán. Y lo demás no es, lo demás son lavados. Buenas, saludos Rafael, impresor 3D y Joaquín. Vamos a ver, si no me va a tocar a mí hacerlo el gris azulado. Porque yo creo, no me suena a mí gris azulado. Azul cielo, no. Malla de acero es metálico. El iPad, el iPad, el iPad, el iPad. Vamos a Vamos a buscar un gris azulado de Vallejo, que nos sale, ¿vale? El 964. Gris a azul. No lo tengo. Nueve cuatro tres azul gris, ¿vale? Vamos a ver. Esto es C, esto quiere gris azulado.
964 de Bayer. 964. 964. Aquí tengo el 941. Como Vallejo tiene varias gamas de colores, es un liazo porque cada gama le han decidido poner una numeración diferente. 964. Si no, lo mezclamos ahí fuera. Yo creo que va a ser más rápido. 964. Vamos a mezclar. Vamos a ver. Gris azulado, no, vamos a hacerlo. Pero no es. No es el tono de ese submarino. ¿Vale? Porque dependiendo de dónde está aparcado el submarino, le da un tono u otro. Yo me voy a venir con este, ¿vale? Gris azulado. Así nada, vamos a hacerlo. Buenas, Antonio. Dame, me voy a tener que dar un minuto. La B es negro. B es gris granito, flipa. B es gris granito, ¿vale? Ahora, ¿qué? El gris granito ahora lo buscamos. La D, latón, metalizado. Latón. La H, que ya está ahí, la H, la G. Rojo fuego. B está, C está, G es rojo fuego. La H es, vale, la H sí está, y la J es verde Z, ¿dónde está la J? Vale, J es verde Z. Musiquita, ¿verdad? Vámonos al lío. Estamos ahí, ¿vale? Vamos ahí. Vamos por ir cerrando el tema. Yo creo que la última vez lo acordamos. Vamos ahí. Viejo 964. Basalto. Gris basalto, flipa. Pero eso no es. Vale, es este tono. Vale. Es un gris con un puntito de azul, ¿vale? Voy preparando los colores. Yo esto no me gusta, os lo juro. Esto no, a mí se me da fatal porque yo, para mí todos los colores son iguales. Vamos a ver. Vamos a empezar con un gris sombra, ¿vale? Vamos a ver qué sale. Y lo consigo por aquí. A ver si podemos verlo esto medio bien. Gris sombra, ¿vale?
que yo creo que no le voy a tener que dar nada. Yo lo veo el tono. Uf, agua. El agua. El agua clarita y transparente de la fuente de la avellana, no me ha gustado. Vamos. Y me va a valer. Un poquito más oscuro. Vamos a echarle gris negro. Una gota. Está. Ese está. ¿Qué más? Gris azulado está. Gris frío ya está pintado. No me hace falta. El latón lo tengo, el rojo lo tengo. Y el verde seta lo tengo. ¿Vale? Vámonos. Venga, pues hay que pintar esto que tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? De negro, pinta de negro, ¿vale? Un momento. Oh, Dios. Esto a lo mejor el aerógrafo te haya más cuenta, pero bueno, así. Pintura. Para pintar submarino. Teresa, no me haga ruido, por fin. Teresa. Teresa, por favor, no me haga ruido, anda.
cama, vaya, da igual. Queda bastante bien. Lo único, yo mi Juan, bueno. Bueno, Pablo, lo único, de verdad, es diluir mucho la pintura, ¿vale? Para que queden las capas finitas. Que te va a poner mamá la patrulla canina. ¿Quieres jugar con los coches? ¿Entendés? Todo no me lo puedo sacar. ¿Qué quieres eso? Entonces dejamos los coches. ¿Qué quieres, los animales? ¿Qué pasa? Oh, tenía que haberle dado con el aerógrafo, Esto con el aerógrafo se hace en 30 segundos. Lo único que después, en vez de 30 segundos limpiando tu step, te pega un buen rato. Recordaros que hay que darle dos capas, ¿eh? No seáis como yo. Si le dais una sola capa, queda regular. Los de Rebel venden un kit de pinturita, creo que era más pinturas militares, que probablemente os salve todo esto. Si no, pues os toca como yo, hace mezcla, ¿vale? Como la imprimación, si está bien da y está finita, lo que pongáis ahora de pintura, pues bueno, aunque la diluyáis mucho, ya os digo, no va a estropear nada. De todas formas, si soy cuidadoso aplicándola, mejor. Bueno, ahí tengo una parte. Me he perdido. Odio los likes. Odio, me ha asustado. Voy a hacer un poquito más. Por si acaso, me falta, que puede ser. No lo descarto yo. No me iba a hacer falta más. Pero bueno, ahí queda.
Venga. Vale. Y agüita. No, siempre, de verdad, capita fina, ¿eh? Porque si le pegáis capa gruesa, pasan cosas súper feas. Os lo juro. Mientras seca eso, vamos pintando esto, ¿vale? Agobiado, ¿eh? A ver cómo sujeto yo esto, que no se me mueva para poder pintar. Porque no tengo ganas de tenerlo todo el ratito cogido. Y cogerlo a pulso todo el rato es pedir problemas, ¿eh? Buenas, Raúl. Aquí está. Estamos. Naranjito, te acompaño en el spam. Avisado está ahí, ¿vale? Podéis hacer miembro y miembros del canal si queréis ayudarme a apoyar económicamente en todo esto. Que las pinturas Vallejo baratas no son. Pero avisado también está ahí, que me lo voy a gastar en bicicleta. Oh, todo el castillo va en este clarito. Esto sí va a ser más feo de pintar.
Joder, al final sí lo voy a tener que enmascarar. Eso de ahí lo voy a hacer con aerógrafo, ¿vale? Ahora le enmascaramos algo y lo voy a hacer con aerógrafo porque tiene mucho detalle y meter ahí el pincel es una locura, ¿vale? Voy a coger una cintita de enmascara. Y esto tiene que venir. Ahí está, ¿vale? Un lado y otro. No entiendo muy bien que solo sea el costado, pero es lo que sale en el dibujo, ¿eh? Ya está. ¿Qué es clic? Pablo, Manuelo.
está por aquí, que es quizá la parte más delicada. Y ya está. Lo demás puede hacer guarrete aquí, como estáis viendo. Ponerse naranjita sin agobio. Yo me gusta que eso es rápido, que esto no es como la madera, tío, que te puede pegar meses con el barco. Esto en dos tardes lo tienes despachado. Si quieres te paso uno muy guapo por Amazon, 70 y tantos euros, 80 euros, depende de lo que valga en Amazon. Este es el que yo tenía primero, que no está mal, tío, para empezar. Lo que pasa cuando pruebas el bueno. Con el bueno todo es más fácil. Igual jamón, la verdad que sí. Te puede pegar toda tu vida comiendo jamón serrano. Hasta cuando pronto un día pruebas el de bellota y dices, buah, ¿dónde he estado de toda la vida? Pinta el ancla. Eso está. Vamos a secarlo, ¿vale?
Ay, no quería coger el aerógrafo, pero es que se gasta el aerógrafo, tío. Que si no, pintar eso va a ser una locura. Pintar eso a mano, no. Yo no. No. Dame un segundo. Coloque todo esto. Empezó. Oh, ahora vas a limpiarlo todo el aerógrafo. Yo lo único que no me gusta el aerógrafo, tenía que limpiar cada vez que termine. No, cada vez que termine no, cada vez que lo use. Ese chiste para San Valentín, ¿eh? Oh, Naranjito sabe cómo cenar solo. No mucho, pero tampoco y tanto. Y era él, ese ahí. Gris, sombra. Con un puntito de negro. De cine y listo. Vamos a ver, porque ahora yo esto quiero pintar, pero sin manchar nada abajo. Oh. Y este me empieza a soltar agua, tiene agua el tubo. ¿Todo se cae? Yo las referencias de Vallejo las miro en el Google, como dice Naranjito. Esto va a ser más fastidioso. Y yo, si no tuviera dinero, lo pintaría a pincel, pero te lo juro, teniendo un poco de pasta, tío, te compras aerógrafo y pintas como un señor, tío, que la vida son 3 días para estar pintando ahí Flaun Bangla, tío. Pintado. es que, vamos... Y lo otro porque no tenía ganas de enmascarar, pero que os lo juro, es enmascarar un ratico ahí abajo y te lo hace también, ¿eh? Ya está, y como veis, tapándolo un poquillo,
ni se manche. Nah, el acabado, si pintáis fino, si pintáis fino, lo digo en serio, da igual, ¿eh? La clave es pintar finito y el acabado es el mismo. Pero la rapidez con la que se hace no es la misma. Vale, pues listo. No, no pinta nada. Lo estoy respirando yo todo. Bueno, pues con el aerógrafo hemos terminado. Ahora tengo que, desgraciadamente, limpiarlo, ¿vale? Lo voy a desmontar y lo voy a dejar ahí limpiándose. Después lo limpio, ¿vale? Para no daros mucho la tortura. Buenas, Ángel. Voy haciendo de todo un poquillo. Barco de madera, seguimos con la Santa María. Que nos quedan realmente tres tardes, la aguja y ya recojo, ¿vale? Y le vamos a dar segunda mano al casco. Lista la aguja. Lo demás se queda ahí y no me corre prisa, ¿vale? Y esto hay que echar la agüita y lo limpiamos. Listo, arreglado. Listo. Hala. Listo, vale. Voy a darle la segunda mano, pero ya vamos a coger un pincel un poquito más fino, porque eso es un poco basta para el trabajo que yo quiero hacer ahora. Sí, sí, hoy lo termino. Hoy está terminado. Hoy está completamente terminado, seguro, ¿eh?
Pues yo pongo las calcas también, si no se me olvida. De hecho, vosotros paradme, ¿vale? Las calcas yo ponerla cuando terminemos con esta capa. Ponemos ya las calcas. Si se me olvida, me lo recordé. Es un 1. Bueno, de nuevo, una persona medio normal, todo esto lo haría despacito, pero... estamos en vivo y en directo, no podemos hacerlo despacito. Vamos a ver el gris granito, que juraría que era un gris muy oscuro, ¿vale? Gris granito. Vale, voy a poner gris negro, lo que se llama aquí. Vamos a cogerle gris negro. Está aquí, si no me equivoco. Ahí. Y le voy a bajar un puntito con este. Vale, agüita. Y listo, pausas. No. Antes de pintar eso, ¿cómo va este? Voy a terminar la capa que le falta aquí, ¿vale? Vamos a darle la segunda vuelta.
terminado. Y esto terminado. Las calcas son para el soporte y para algo más. No me acuerdo. Bueno, vamos a verlo. Ahora. Pincele un 3. Oh. He dado ahí donde no tenía que darle, pero bueno, la corrección. Y aquí también. El pincel era de Vallejo. Me venía de regalo una caja de las pinturas. Pues esta parte. Hay otra que a lo mejor hubiera merecido la pena. Corregimos lo que me salió del trazo. De otra forma, tampoco va a ser demasiado importante porque ahora empezamos también con. Ahora vamos a poner las calcas antes que se me vaya a mí la cabeza. Y después de las calcas, empezaría con los óxidos y con todas las cosas.
pintarlo, hay que pintarlo de negro. Ahora lo reventamos. Lo primero, para pa poder estropearlo, primero hay que pintarlo bien. Le vamos a la segunda capa, corregimos todas las cosas que me salió y vamos a ir. David, no había caído lo del brillo metálico. No sé. ¿Qué se le da para que tenga brillo metálico? Ahora si no le damos un pincelito seco o algo. Pero que no debería tener brillo metálico, hasta donde yo sé, José, que entiende todo esto más que yo, quizás me puede desmentir o no, no sé. En ningún momento tenía intención, sinceramente, de que tuviera brillo metálico. No sé si debería de tenerla o no. Yo, sinceramente, mira que a mí me gustan que brillen y todo eso, pero si lo vamos a oxidar, yo creo que no debería de brillar. Vamos por la segunda vuelta, pero antes un poquito de secado, ¿vale?
Vamos a darle secado y vamos a la segunda. Ya mismo con lo que estoy pintando ahora. Y esta también. Se ha salido, no pasa nada porque lo vamos a rematar ahora de nuevo, ¿vale? Vale. Ahora le damos el pincel seco ese. Ah, lo tengo ahí. Ahora tengo que pintar nuevo toda esa línea, ¿eh?
Pues menos os equivoquéis, menos hay que repasar el trabajo. Así que procurad, por la cuenta que os trae, no equivocaros demasiado. Venga. Que tenga 800 ya. Estamos. Venga. Otra vez, ese calor. Esto es expreso, lo vuelvo a repetir, ¿eh? En la realidad intentaría hacer esto más despacito y más tranquilo. Pero no se puede. Si veis que no, enmascaráis, ¿eh? Que si puedo yo con mi curso roba pandereta, podéis vosotros, ¿eh? Yo ya digo, a mí me encanta lo barco brillante, pero aquí estoy con Cecilio. Yo creo que el submarino no debe brillar, ¿eh? ¡Hostia! Me toca donde no tiene que tocar. Vamos a ver si la puedo quitar con agua. Más o menos. Más o menos. Ahora vamos a dar un repasito a esto porque yo creo que no va a hacer falta segunda vuelta, ¿eh? Yo creo que la segunda vuelta es necesaria. Vamos a secar.
No, no hace falta segunda vuelta. Sigo. Ve. Aquí y vámonos con un finito a pintar los detalles. La obra viva va del mismo color. Va del mismo color, solamente tiene. Esto sería la obra viva para abajo. Va del mismo color. ¿Qué es eso? Y H, que era H. H es gris azulado. Queda aquí un poquito de gris frío. Ahí está. Thank you.
seguimos tumbando, no me da tiempo. El latón. Latón tengo. Ojalata. Aquí. Por la ponte. Latón tengo seguro. Latón. Latón va las L. ¿Cuánto yo eso? Sí. El latón. Vamos, las calcas. Vamos con las calcas. Ve. No, no tengo nada aquí. Eso está. Vamos. ¿Qué más? Vámonos, al cofre. Ha tostado. No. Vamos a pintar lucecitas. Para pintar las luces me va a venir mejor algo más chido. Un 5-0. Y la luz. Vale.
con este lado y verde en el otro, ¿vale? Eso está ahí. Hace falta verde. A ver. Vale. Vale. Rojo y verde. Dejadme que siga mirando un momentito a ver si no estoy comiendo nada. No, es el color ese, color, listo. Vale. Vamos a ver si yo puedo pintar. Esta pieza son gris y grafito. Vamos, 37. Era justito para hacer. Vamos con las calcas. Las calcas están aquí. Yo creo que no tiene nada. La banderita. Lo he cogido. Ponte la banderita. Tengo terminada, ¿vale? ¿Qué más? Lo demás no lleva nada más de que le esté bien. Sí. Ah, y delante lleva una. Vale. Ahí delante lleva una. Que es la 14. Colores la E.
color metálico. ¿Sí? La calca es una cosita de nada, en minúsculo. Vamos a pelearlo del pincel seco en la cubierta que me ha dicho José. Ven, eso está. Uy, la calca. La calca. Hostia. No vais a imaginar lo que ha pasado. Oh, Dios. Se ha ido la calca. Tío, si hago repaso las pinzas y tiro las que no valen, porque no. Es la única que lleva, ¿vale? Lleva la bandera y todo lo demás va en la peana. Con lo cual no me afecta para nada. Vale. Vamos al tema del pincel seco. Que le vamos a dar con un gris más clarito. Venga. Ya, por lo pronto. Y hace un pincel seco de gris metalizado
antiaérea, ¿vale? Que debería. Vámonos con la cubierta. Buenas, Pedro. Digo, yo quiero ahí un poquito más de boom metal, tío. Lo veo pobre. ¿Dónde? Aquí estaría nuevo a este mapa Fiure, ¿no? Vamos a darle. Que me está poniendo nervioso. Vamos a ver. Sí. Hay una cosita que no me gusta. No. Está bien. Listo. Ahora estaría nuevo, ¿vale? Vamos a darle lo del óxido, pero ya digo, nunca lo he hecho.
Vamos a ver. Lo demás está todo pintado, ¿vale? Bien, pintado. Vámonos con esto. Nunca lo he hecho. Así que vamos a fliparlo todo al mismo tiempo, ¿vale? Vamos a ver. Desconchones. ¿Quiere hacerle desconchones a sus maninos? Que no, ¿no? Vamos a ver. Camuflaje Black Brown. Os lo digo en serio, no sé si quiero hacerle desconchones al submarino. ¿Alguno podemos poner? Bien, pues. Este Herman camuflaje brown negro. Pues nada, vamos al lío, ¿vale? Estamos en terreno desconocido. Nunca he hecho esto. Así que nada, a ver qué sale. Me suerte. Oh. Qué respeto me da a mí esto, ¿eh? Ah. No, vamos a hacerlo. Hemos venido a jugar. Nunca he hecho esto, la verdad. Tenía ganas de hacerlo, pero siempre me puedo dar el respeto. Si me equivoco, solo voy a hacer capítulo. Que se bañe con Google, tío. No pasa nada. No es la perla negra que diga, ¡buah! 3 meses de trabajo por la borda. Sinceramente, tengo que reemplazar. Venga, desconchón. Marrón chocolate. Marrón chocolate. Uf. Venga, David. Después subo fotos. Marrón chocolate.
pincel de punta fina. Entonces hay que pegarle aquí dos partes de agua por una de pintura. Dos partes de pintura por una de agua. Vale. El pincel de punta fina. Sí, a la zona del ancla vamos a meterle. A meterle cañas. Vamos a ver. Eso. Está. Sigo. Y ahora pone para acentuar la parte desconchonada de transición al medio. Digamos. Vale. Hay que aplicar óxido claro y después difuminarlo con un pincel grande y plano. Óxido plano. Panzer. ¿Cuál es? Óxido claro. Oh. Venga. Voy en ello. Esto es como un guache que ahora lo difuminaba.
Eso no me gusta. Está guapo. Está guapo. Está guapo, sí, señor. Vámonos para el otro lado. En los desagües les voy a meter después. En los desagües les voy a meter después. Wash. Negro, oscuro. ¿Cuáles son los desagües? Tío, pues ni tan mal, tío. Pasé la primera vez que lo hago. Y estoy haciéndolo en tiempo real, que no estoy leyendo al mismo tiempo que lo hago. No está mal. Obvio, me agobio. Hemos hecho eso. Óxido. Orange Cruz. No. Alrededor de... Alrededor de... Nada, ¿no? Y está guapo esto, nunca lo había hecho, tío. Está muy chulo. Está muy, muy guapo. Y como estáis viendo, la prueba de mandril, ¿eh? Venga, listo. Y ahora, pincelito plano y difumino. No, no, este no es lavado, es que este es de aerógrafo, por eso se ve así. No, no es lavado este.
Venga. Venga. Vamos a ver. Con estos dos colores se puede añadir agua para crear mancha de óxido en la esquina del agua acumulado. En este caso no lo veo tampoco. Mira, vamos a poner alguna en la cubierta. Ahí está corriendo una gotita de agua, pero da igual. Difuminado. Venga. Pinta los cables de negro, ¿vale? Que no se me vaya. Para los escurridos y manchas de óxido, usar los colores claro y oscuro. ¿Cuáles son claro y oscuro? 981. ¿Y cuál es el otro? Pues esto no tiene ni código. 872. 872. Chocolate. Este. 872. Vale. Mira. Listo, vámonos. En este caso me cojo un pincel gordo. Ay, eso es lo que quiero, ¿vale? Lo estáis viendo, ¿no? Que chorre. Y ya le trabajáis lo que no queráis, que chorre tanto. Vale. Por el otro lado, igual. Aquí tengo. Me he ido de oro otra vez. One more time. Venga, sigo, vamos a terminar esto hoy. Mm-hmm.
Vale. Camuflaje pardo negro de los Panzer. Óxido oscuro, no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Light Rust? No. Good, no. Anaranjado, no. Verde, no. Pardo negro. ¿Cuál es pardo negro? Óxido claro. No está. Óxido claro. Dark Rose, chocolate, bueno. Bueno, vamos a hacerle los últimos, ¿vale? Dígame. ¿Todavía? Estoy terminando. Vale. Vale. Pincel mojado. Tramo nuevo. Y ahora de arriba abajo, ¿vale? Venga, listo. Y el último paso. Lice. El Rush Wash. Ah, bueno. Estoy en el modo recorte, que va a la señora Davis. Ahí lo voy a dejar secando, ¿eh? Me estoy agobiando, me acabo de agobiar. Me cago. Vámonos. Bueno, pues ahora tengo que esperar a que seque, ¿vale? Ya os digo, le falta simplemente pegarle con el washer negro. Le voy a pegar los agujericos, pero tiene que secar. Si le pego con el secador, el problema es que voy a quitar todo lo que he echado. Entonces esto hay que dejarlo que seque tranquilo, ¿eh? No le metáis prisa. Y bueno,
Pues ahí está. Vale. Un señor Uboat. Primer aviso. Y último. Correcto. Mañana descanso y el miércoles tengo trabajo, ¿vale? Así que probablemente nos veamos ya el jueves, ¿vale? Nos vemos.